Buenas tardes. Quinto y definitivo partido del playoff de descenso Liga ACB entre los equipos de Puleva Granada y Caja Bilbao o Caja Bilbao Puleva Granada. Tenemos ya 5 iniciales y por parte de Puleva Granada tenemos ya al número 6 John Evelyn, al número 8 Luis Álvarez, número 9 Eduardo Calavero, número 10 José Álvarez y con el número 13 André Bru. Por parte de Caja Bilbao, con el número 4 Marcinson, número 7 Pepe Alonso, con el número 8 Coldo Mabraza, con el número 11 Román Carbajo y con el número 14 Kevin Holmes. Los árbitros del encuentro, señores Betancourt y Ballesteros. Se va a poner el balón en juego. Primer balón para...
para Kevin Holmes. Primera posesión y primera canasta de Koldo Mouratha. Luis Álvarez para José Álvarez. Pepe Álvarez, el mismo. Retrocede para Clavero Luis Álvarez y anota sus dos primeros puntos por la Granada. Pepe Alonso. Kevin Holmes, desde el perímetro, balón al hierro y palmeo de Marcinson. Primeros dos puntos de Marcinson, así como Koldo Mouratha. 4-2 en el marcador y primer minuto transcurrido. Good. Lanzamiento. Y dos nuevos puntos para Puebla Granada. Pepe Alonso. Koldo Mouratha para Marcinson. Se apoya la tabla y canasta de Marcinson. 4 puntos para Marcinson. Clavero. Para José Álvarez. Clavero para Evelyn. Marcado por Román Carvajo. Anota Evelyn. Empate a 6 en el marcador. 3 minutos transcurridos. Marcinson deja para Pepe Alonso. Koldo Mouratha para Pepe Alonso de nuevo. Koldo Mouratha. Marcinson. Y hay primera falta personal. Del número 9, Clavero. Y habrá lanzamiento. No, no hay lanzamientos, es saque de banda. Pepe Alonso. Marcinson. Para Kevin Holmes. Es ice. No vale. La jugada la anula el señor Betancourt. Para Clavero. Good. Al hierro. Balón que recupera en rebote Kevin Holmes para Pepe Alonso. Marcinson intenta el lanzamiento triple y se sale. El lanzamiento era de 8 metros. Casi, casi. Se apoya en tabla José Álvarez, pero recupera la posesión el caja Bilbao Pepe Alonso. Marcinson. Le deja Koldo Mouratha y rebote para Gus. Luis Álvarez. 16-35 para el final de la primera parte. Empate a 6 en el marcador. Luis Álvarez para Clavero. Intento triple de Clavero. Balón al hierro y rebote para Kevin Holmes. Pepe Alonso. Hay falta personal de Pepe Álvarez, que será la primera. Pepe Alonso. Koldo Mouratha. Román Carvajo. Poste bajo de Marcinson y se cuelga. Punto número 6 para Marcinson. 8-6 en el marcador. Y 16 minutos que quedan para el final de la primera parte. Lanzamiento. Que anota Clavero. 4 puntos lleva Clavero. Empate 8 en el marcador.
Un comienzo igualado. Román Carvajo. Hay falta personal de Evelyn. Que será la primera. Y dos lanzamientos para Román Carvajal. Dos primeros puntos para Román Carvajal. 10-8 en el marcador. Y quedan 15 minutos 35 segundos para el final de la primera parte. Luis Álvarez para su hermano José. Good. Evelyn. Balón al hierro de Evelyn y rebote para Mark Simpson. Pepe Alonso. Deja para Román Carvajo, entra canasta y dentro. 4 puntos para Román Carvajo. 12-8 en el marcador, 4 arriba para Caja Bilbao. 15 minutos en ese momento para el final de la primera parte. Lanzamiento triple, pero recupera el rebote José Álvarez. Anota y le carga la primera falta personal a Kevin Holmes. Dos lanzamientos para Pepe Álvarez. Un lanzamiento, claro, efectivamente. Era adicional a los 2 puntos que había anotado. Coldo Moraza. 14-40 para el final de la primera parte. Recupera Román Carvajo y anota su 6º punto Román Carvajo. 14-11 en el marcador, 3 arriba para Caja Bilbao. Luis Álvarez. Hay falta personal de Coldo Mauraza. Alguna pequeña diferencia entre Coldo Mauraza y Bud. Román Carvajo que interviene. Clavero para Luis Álvarez. Falta personal en ataque del número 13, Good, que es la primera. Bien, prosigue el partido Pepe Alonso. Coldo Mauraza. Mark Simpson para Coldo. Le entrega en asistencia, pero Román Carvajo anota su punto número 8. 16-11 en el marcador, 5 arriba para Caja Bilbao. Máxima diferencia del partido hasta estos momentos. Y quedan 13-44. Anota, se apoya en tabla. Clavero. Su punto número 6. Pepe Alonso. Pepe Alonso deja para Coldo Mauraza, entrega a Mark Simpson y al hierro. Rebote para Pepe Álvarez. Su hermano Luis deja a Clavero y Evelyn no tiene más que anotar. En el marcador y hay falta personal de Luis Álvarez, que será la primera. Pepe Alonso, Román Carvajo, le quita el balón Pepe Álvarez, deja para Clavero, se apoya en tabla y anota.
uno arriba para Puleva Granada. Parece que el señor Betancourt quiere complicar el partido. Mar Simpson para Koldo Mabraza. Se sale materialmente, estaba dentro. El lanzamiento de Koldo Mabraza estaba dentro. Nueva posesión para Caja Bilbao y Koldo Mabraza pondrá el balón en juego para Román Carvajal. Pepe Alonso. Mar Simpson, intento triple. Ahora sí, entró el triple de Mar Simpson. 9 puntos para Mar Simpson, 19-17, 2 arriba para Caja Bilbao. Good. Anota. Empate a 19 y más competido no puede estar este partido. Y valga la redundancia, iba a decir. Se apoya en tabla Kevin Holmes y anota así su punto número... Bueno, primer punto, dos puntos. Primero dos puntos de Kevin Holmes. Luis Álvarez. Para su hermano Pepe. Le devuelve. Evelyn. Y hay falta personal de Román Carvajal. Será la primera. Evelyn. Luis Álvarez. Segundos de posesión le quedan. Rebote para Mar Simpson. Balón largo para Koldo Mabraza y hay tapón de Evelyn. Nueva posesión para Caja Bilbao. Román Carvajal. 10-45 para el final de la primera parte. 21-19. 2 arriba para Caja Bilbao y hay falta personal de Pepe Álvarez. Es la segunda. Román Carvajal para Pepe Alonso. Koldo Mabraza. Lanzamiento de triple de Koldo Mabraza. A balón y recupera el rebote y anota. Buena jugada por parte de Koldo Mabraza, que anota así el punto número 23 para Caja Bilbao y su punto número 4 en la cuenta particular de Koldo Mabraza. Luis Álvarez para su hermano. Este a Evelyn. A punto de recuperar el Caja Bilbao y falta personal de Pepe Alonso. Es la primera. Y habrá dos lanzamientos para Evelyn. Todos los dos lanzamientos. Evelyn. Balón para Kevin. Se apoya en tabla y canasta. Dos nuevos puntos para Kevin Holmes. Cuatro puntos en su haber. 25-21, cuatro arriba para Caja Bilbao. Y quedan 9-50 para el final de la primera parte. Evelyn. Para Pepe Álvarez. Clavero. Evelyn de nuevo, lanzamiento exterior, balón al hierro, rebote para Kevin Holmes, Pepe Alonso, rápido, contraataque. El balón le había dado, si no me equivoco, el José Álvarez. En fin, bien, ¿qué vamos a hacer?
El balón había sido desviado. Y el señor Betancourt, que me parece que se está complicando el partido. Es una pena. Balón impulsado por Evelyn. Ahora sí. Hay tiempo muerto que ha solicitado Manolo Cueto. Creo. Bien, nos vamos al marcador. Y a falta de 9-16, 25 para Caja Bilbao, 21 para Puleva Granada. Máximos anotadores por parte de Caja Bilbao, Marcinson con 9 puntos y por parte de Puleva Granada, Clavero con 8. Reanudó el juego Pepe Alonso para Coldo Mabraza. Recupera Clavero. Se apoya en tabla. El rebote es para Román Carvajo. Y nueva posesión para Caja Bilbao. Pepe Alonso. A Román Carvajo. Para Kevin Marcinson, Román Carvajo. Lanzamiento de Román Carvajo, balón al hierro y rebote para Wood. Evelyn anota, no, hay pasos, dice el señor Betancourt, de Evelyn. Falta personal de Pepe Álvarez, que es la tercera. 8-0-5 para el final de la primera parte, 25 para Caja Bilbao, 21 para Puleva Granada. Marcinson. Kevin al hierro, recupera el rebote Román Carvajo, se apoya en tabla, pero el tapón es de Evelyn. Nos hemos estancado en el 25-21, rebote para Román Carvajo, Pepe Alonso. Balón para Marcinson y hay falta personal de Evelyn. No, perdón, De Wood, que es la segunda. Y habrá dos lanzamientos para Marcinson. Anotó el primer lanzamiento. Anotó también el segundo. 11 puntos para Marcinson, 27-21 en el marcador, 6 arriba para Caja Bilbao. Es máxima diferencia del partido hasta estos momentos. Clavero. Salió Marín en sustitución de Luis Álvarez. Balón para Evelyn, tapón de Marcinson, pero recupera el balón Marín y anota sus dos primeros puntos. 27 para Caja Bilbao, 23 para Puleva Granada. Lanzamiento triple de Marcinson, demasiado largo. Y hay falta personal de Luis Álvarez.
El que se había ido era José Álvarez. Lanzamientos para Kevin Holmes. Recupera el rebote Marín. Y nueva posesión para Puebla Granada. Luis Álvarez. Clavero. Evelyn. Good. No. Lanzamiento triple de Luis Álvarez. Que acerca a dos. 27-25 en el marcador. Dos arriba para Caja Bilbao. 6-30 para el final de la primera parte. Mark Simpson. Deja para Coldo Mauraza. Pepe Alonso intenta la interrupción. No, deja para Kevin Holmes. Se apoya, no se apoya en ningún sitio. Recupera la posesión y se cuelga. Recuperó la posesión Kevin Holmes y anotó sus dos nuevos puntos. 6 en su haber, 29-26 en el marcador. Falta personal de Coldo Mauraza, que será la segunda. Luis Álvarez. Marín. Luis Álvarez de nuevo. Lanzamiento de Luis Álvarez, balón al hierro. Recuperó el rebote Coldo Mauraza. Pepe Alonso para Mark Simpson, Kevin Holmes. Román Carbajo. ¡Epa! Poco más. Mark Simpson. Sí llega a entrar eso. Luis Álvarez. Recupera el rebote Kevin Holmes, Pepe Alonso. Intento, no. De asiste a Mark Simpson Román Carbajo y anota el punto número 31 y 13 para Mark Simpson. Marín para Clavero. Luis Álvarez. Hay falta personal de Mark Simpson. ...4.45 para el final de la primera parte... ...5 arriba para Caja Bilbao, 31-26... ...Marín... ...recupera el rebote Kevin Holmes... ...Pepe Alonso... ...Mark Simpson... ...entrega a Román Carbajo... ...se apoya en tabla, pero ahora el rebote... ...entre Evelyn y Marín... ...Good... ...palmeó Good... ...y anotó dos nuevos puntos... Para Puebla Granada, 31-28, 4-10 para el final de la primera parte. Coldo Mauraza. Para Kevin Holmes, Pepe Alonso. Oh, ya está bien. Ve pasillo Mark Simpson y se sale. Rebotó en el... En el hierro. Lanzamiento exterior de Evelyn. Dentro. 31-30 en el marcador. 3-30 para el final de la primera parte. Personal, me parece que de sí, de Marín. Hay tiempo muerto solicitado por Manu Moreno y nos vamos al marcador. A falta de 3 minutos 13 segundos, 31 para Caja Bilbao, 30 para Puebla Granada. Máximo anotador hasta estos momentos, Mark Simpson con 13 puntos en Caja Bilbao, y por parte de Puebla Granada,
Clavero y Evelyn con 8 puntos. Para Coldo Mauraza, uno más uno. Sí, ya hay lanzamiento convertido. Tiene 10 faltas ya Julio Granada. El segundo se sale, le agarró Wood a Kevin Holmes y los señores colegiados ni se enteraron. Clavero, Marín para Luis Álvarez. Clavero anotó. Dos nuevos puntos Clavero para el Caja Bilbao. Perdón, para Puebla Granada, perdón. Es impresionante la lucha dentro de la zona. Kevin no puede, entre cuatro jugadores y no puede. Es impresionante. Good. Valen los dos puntos, dice el señor Ballesteros. 32-34, dos arriba para Puebla Granada, 2-12 para el final. Y esto se está complicando por parte de los señores colegiados. No ven absolutamente nada. Lanzamientos para Mark Simpson. Lanzamientos Mark Simpson. Sabet. El señor Ballesteros advierte a Mark Simpson. Luis Álvarez. Marín para Clavero. A punto de recuperar Kevin Holmes. Anota dos nuevos puntos. Good. Y hay falta personal de Mark Simpson, que es la segunda. 1.46 para el final de la primera parte. Lanzamiento adicional de Wu. Ni toca aro, recupera Marín y anota dos nuevos puntos. Jugada de 4 puntos para Puebla Granada, que se distancia en 4, 34-38, 4 arriba para Puebla Granada, máxima diferencia para este equipo. De momento, Coldo Mauraza, Pepe Alonso, Mark Simpson. Intenta la penetración, recupera el rebote Kevin Holmes. Puntos, dice el señor Betancor. Esto se llama compensación. Y ahora hay unas diferencias entre Mark Simpson y Luis Álvarez. Este partido está complicadísimo. Si los señores colegiados no ponen orden, esto se va a complicar muchísimo. Porque claro, el público tiene algo que decir también. Y lo están oyendo ustedes.
Lanzamiento adicional de Kevin Holmes. Anotó el lanzamiento adicional. 9 puntos para Kevin Holmes. 37-38. Un arriba para Puebla Granada. Luis Álvarez para Marín. Clavero. Wood. Lanzamiento de Evelyn. Dentro. 37-40 en el marcador. Y 49 segundos. Recupera Coldo Mauraza y hay falta personal de Marín. Es la cuarta, la tercera, sí, efectivamente, la tercera. Lanzamiento de Coldo Mauraza, recupera el rebote Wood. Y Luis Álvarez. Medio minuto, 14 de posesión. Clavero. Se le acaba la posesión a Puebla Granada. Lanzamiento de Evelyn a falta de 4 segundos. Recupera el rebote Pepe Alonso. Quedan 15 segundos. Mark Simpson. Hay falta personal de Luis Álvarez. Que es la tercera. Habrá lanzamientos para Kevin Holmes. Perdón, para Simpson. Perdón. Simpson coreado por el público. Anota el primer lanzamiento. Anota también el segundo. 17 puntos en su haber. 10 segundos. Clavero, lanzamiento de Clavero, balón al... y se acaba la primera parte con el resultado de 39 para Caja Bilbao, 40 para Puebla Granada. Uno arriba y partido en el alero. Resultado final de la primera parte, 39 para Caja Bilbao, 40 para Puebla Granada. Máximos anotadores por parte de Caja Bilbao, Mark Simpson con 19 y Kevin Holmes con 9. Luego está Román Carvajal con 8 puntos. En el minuto 20 previo al comienzo del partido y vamos a dar ya los equipos iniciales para esta segunda parte. Por parte de Puebla Granada, los hermanos Álvarez, José Álvarez y Luis Álvarez, Clavero, Evelyn y Good. Y por parte de Caja Bilbao, Pepe Alonso, Coldo Mauraza, Román Carvajal, Mark Simpson y Kevin Holmes. Comienza la segunda parte, primera posesión para Puebla Granada, Clavero, para Evelyn, lanzamiento de Evelyn, dentro.
12 puntos para Evelyn en su cuenta particular. Codo Mourazo. Para Pepe Alonso. Mark Simpson. Kevin Holmes. Lanzamiento de Kevin Holmes al hierro. Recupera Coldo Mauraza. Mark Simpson. Asiste a Román Carvajo, pero metió la mano Evelyn. Clavero solo. Se apoya en tabla y dos nuevos puntos para Puleva Granada. 39-44. 5 arriba para Puleva Granada. Máxima diferencia de este equipo en este partido. 18-50 para el final de la primera parte, perdón, del partido, 18-50 para el final del partido. Román Carvajo para Pepe Alonso. Se está acabando la posesión, 5 segundos, lanzamiento de Pepe Alonso, recupera el rebote Román Carvajo y anota dos nuevos puntos para Caja Bilbao. 10 puntos para Román Carvajo, 41-44, 3 arriba para Puleva Granada. Luis Álvarez para su hermano José. Este deja a Wood. Rebote para Kevin Holmes. Y deja para Pepe Alonso. Mark Simpson, tablero y dentro. Barrura 2, 18 minutos para el final del partido. 19 puntos para Mark Simpson. Good, Evelyn, asiste a Clavero y hay falta personal de Coldo Mauraza, que es la tercera. Alex Echavarría preparado para la sustitución. Pero entró. El segundo se sale, bueno, se sale. Pegó en el hierro. 43-45, 2 arriba para Puleva Granada. Pepe Alonso a Mark Simpson. Román Carvajo a punto de perder, deja para Pepe Alonso. Coldo Mauraza. Un mayor bloqueo. 4 segundos. Lanzamiento de Kevin Holmes dentro. Lanzamiento exterior de Kevin Holmes y anota dos nuevos puntos. Empate a 45. 17 minutos 5 segundos para el final del partido. Pepe Álvarez a su hermano Luis. Este le devuelve. Recupera la posesión en Caja Bilbao Pepe Alonso. Eso es luchar por un balón. Kevin Holmes. Pepe Alonso. Intento triple de Kevin, de Pepe Alonso. Balón al... Recupera el rebote Kevin Holmes. Y ahí hay falta personal de Good, que es la tercera. Hay sustitución en el Caja Bilbao. Se va Coldo Mauraza. Entra Alex Echavarría. Habrá dos lanzamientos para Kevin Holmes. Anotó el primer lanzamiento. Anotó también el segundo. Dos arriba para Caja Bilbao, 47-45. 13 puntos para Kevin Holmes. Y 16-28 para el final de del partido. Clavero. Good. Deja a Evelyn. Y ahí valen los dos puntos. Y le cae la segunda falta personal, perdón, la tercera falta personal a Mark Simpson. A
Ha sido inocente esta falta personal. Mark Simpson. Román Carvajal. Alex Echevarría y Pepe Alonso. Hay una presión total por parte de Puebla Granada. Falta personal de José Álvarez. 46. Clavero deja para José Álvarez, pero José Álvarez, al pasar el balón a Clavero, recuperó la posesión Pepe Alonso y hay falta personal de Luis Álvarez, que es la cuarta. Están los dos hermanos Álvarez con cuatro faltas personales y estamos a falta de 15:43 para el final del partido. Sale en su lugar, en lugar de José Álvarez, sale Marín. Pepe Alonso para Kevin Holmes, reverso de Kevin Holmes, pero prefiere entregar a Pepe Alonso. Ahora es Mark Simpson. Hay una falta personal de Marín que no han visto los árbitros a Mark Simpson en el lanzamiento. Luis Álvarez. Marina Clavero. Luz. Marín. Dentro de la zona, palmeo de Evelyn. Y anotó dos nuevos puntos el Puebla Granada. 47-50, 3 arriba para Puebla Granada. 14 minutos 50 segundos para el final del partido. 17 puntos lleva Evelyn. Como máximo anotador de Puebla Granada. Ahora es el gancho de Román Carvajal, recupera el rebote Kevin Holmes y anota dos nuevos puntos. 15 puntos para Kevin Holmes, 49-50, uno arriba para Puebla Granada. Luis Álvarez. Luz. Balón para Caja Bilbao. Personal de Marín, que es la cuarta también. Se va Luis Álvarez. Entra en su lugar Ernesto Fernández y encaja Bilbao. Se va Pepe Alonso y entra en su lugar Aitor Zárate. Aitor. 25 segundos de posesión para Caja Bilbao. Impulsó Marín. Aitor Zárate. 13:50 para el final. 49:50, uno arriba Puebla Granada. Alex Echevarría. Mark Simpson. Lanzamiento triple de Mark Simpson. Se sale Good. Recupera el rebote. Estaba ya a punto de acabarse la posesión para Caja Bilbao. Clavero. Evelyn, lanzamiento exterior. Balón al hierro. Recupera el rebote Kevin Holmes. Aitor Zárate. Mark Simpson deja a Alex Echevarría. Es impresionante el bloqueo a Mark Simpson. No puede. Vale los dos puntos de Mark Simpson y hay falta personal de Marín, que es la quinta. Se tiene que ir Marín a falta de 12:47 para el final del partido.
lanzamiento adicional para Mark Simpson. Hay tiempo muerto. Que ha solicitado Manolo Cueto. Nos vamos al marcador. A falta de 12-47, 51 para Cajo y no 50 para Puebla Granada. Uno arriba y esto está súper complicado. Lanzamiento adicional Mark Simpson. 21 puntos para Mark Simpson. Salió también, hay falta personal de Alex Echevarría. Decíamos que había salido Manuel Piña en sustitución de Marín, claro, por las cinco faltas personales. Clavero. Punto de perder Clavero. Palmeo de Wood. Recupera el rebote Kevin Holmes. Aitor Zárate. Mark Simpson. Dice que no hay nada el señor Ballesteros en esa jugada. Wood. Lanzamiento triple de Clavero, que anota su punto número 16. 51 para Caja Bilbao, 53 para Puebla Granada. Estamos a falta de 11:35 para el final del partido. Hay una lucha encarnizada, parece una melee de rugby. Como decíamos antes, es una lucha por conseguir la posesión del balón. Se va Alex Echevarría, entra en su lugar Coldo Mabraza. Y habrá salto entre Mark Simpson y Piña. Recupera la posesión el Caja Bilbao y anota Kevin Holmes. Dos nuevos puntos. 53 para Caja Bilbao, 53 para Puebla Granada. Ahora el lanzamiento exterior es de Evelyn, que anota. 53-55. Quedan 11 minutos, 10 y... No, 13 segundos. 11-10 ahora en este momento. Mark Simpson. Y hay falta personal de Evelyn en el lanzamiento. Se palmean la mano Mark Simpson y Evelyn. Y habrá lanzamientos para Mark Simpson. Anota el primero. Anota el segundo también. 22 puntos para Mark Simpson. Menos de 11 minutos para el final del partido. Good. Fernández para Evelyn.
Lanzamiento de Evelyn dentro. Qué posturas de lanzamiento para Evelyn, pero las anota todas. Marcinson, lanzamiento de Marcinson, Manuel al hierro, recupera a Román Carbajo, se la quita Marcinson y no anota, no anota. Se sale el balón y hay falta personal, tercera de Evelyn. Venga, Mar. Ese sí entra. 23 puntos para Mar Simpson, 56 para Caja Bilbao, 57 para Puebla Granada. Clavero. Piña. Ernesto Fernández. Clavero de nuevo. Hay falta personal de Román Carbajo en el bloqueo a Evelyn. Para Evelyn. Reverso de Evelyn y hay falta personal de Román Carbajo. Se va Román Carbajo, entra en su lugar Evaristo Blázquez. Cuarta falta personal, Román Carbajo. Anotó los dos lanzamientos Evelyn, lleva un porcentaje impresionante. Marcinson y anota. 58 para Caja Bilbao, 59 para Puebla Granada. 9:35 para el final de la segunda parte, o sea, del partido. Evelyn. Clavero. Lanzamiento de Clavero, balón al hierro, recupera el rebote Kevin Holmes, yo no sé cuántos lleva, pero lleva un montón. Marcinson asiste a Coldo Mauraza y se sale, qué pena. Recupera el balón, recupera el rebote. Kevin. Oh, no. Kevin iba por él. Kevin iba por él. Coldo Mauraza tuvo ahí la ocasión de oro de anotar. ...58 para Caja Bilbao, 59 para Puebla Granada. Lanzamiento de Evelyn dentro. Ahora 58-61, 3 arriba, 8-45 para el final. Marcinson, lanzamiento triple de Marcinson dentro. Anotó su segundo triple Marcinson, 28 puntos para Marcinson. Y empate a 61. Vuelve a oírse los gritos de defensa, defensa en la casilla. Lanzamiento triple de Piña. 61-64, la réplica de Puebla Granada. 3 arriba. Lanzamiento ahora de Marcinson dentro. Barrura, 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 barrura de Marcinson. Empate a 64, 7:50 para el final del partido. ¡Mamma mía! Clavero. ¿Qué final nos espera? Intento de triple de Clavero, balón al hierro, Evaristo recupera el rebote. Aitor Zárate para Coldo Mauraza dentro.
reventar. Y como sigan tocándome la plataforma, esto va a temblar. Me refiero a la imagen, por supuesto. Esto va a temblar terriblemente. Coldo Mauraza. Aitor Zárate. A punto de perder. Le entrega a Clavero. Clavero. Y anota. Tiempo muerto que ha solicitado me supongo que Manolo Cueto. Sí, efectivamente. Bien, nos vamos al marcador. A falta de 6:33, 66 para Caja Bilbao, 69 para Puleva Granada. 3 arriba para Puleva Granada. Se quedó en el banquillo Aitor Zárate, salió Pepe Alonso. Presiona Clavero a Pepe Alonso. Coldo Mauraza. Kevin Holmes. Ernesto Fernández y hay falta personal de Baristo Blázquez. Lanzamiento de Clavero dentro. 5 arriba para Puleva Granada. Mar Simpson. Good. Lanzamiento triple dentro de Clavero. Se nos va el Puleva Granada. 66 para Caja Bilbao, 74 para Puleva Granada, 8 arriba y 5-15 para el final. Mar Simpson, Kevin Holmes. Evelyn recupera el rebote. Evelyn, lanzamiento de Evelyn. Falta personal de Evaristo Blázquez. Se va Evaristo Blázquez, entra en su lugar Román Carbajo. Lanzamiento Sebelin, 66-76, 10 arriba para Puleva Granada. Se ha complicado demasiado el partido para Caja Bilbao. Vamos a ver si sabe reaccionar el Caja Bilbao. Y falta personal de Sebelin, que es la cuarta. Hay tres jugadores con 4 faltas personales en Puleva Granada. No anota el primer lanzamiento Román Carbajo.
segundo sí, 67-76, 9 arriba para Caja, para Puebla Granada, perdón. Evelyn, hay falta personal de Pepe Alonso, que es la segunda, y lanzamientos para Evelyn. Falta de 4-13 para el final. Anotó los dos lanzamientos Evelyn, 11 arriba para Puebla Granada. Lanzamiento de Kevin Horn, anota. 69-78, 9 arriba para Puebla Granada, 3-50 para el final. 3:50 ahora, sí. Clavero. Evelyn. Lanzamiento de Evelyn. Hay falta personal de Kevin Holmes. Lanzamiento de 1-1 para Wood. Segundo, por lo tanto 69 para Caja Bilbao, 79 para Puebla Granada, 10 arriba, 3:28 para el final. Román Carbajo recupera el rebote y ahora sí, anotó. 71-79. Segundos de posesión. Se va Ernesto Fernández, entra en su lugar Luis Álvarez. Piña con el balón. Clavero. Good. Evelyn. Clavero. Se le acaba la posesión, lanzamiento al hierro. Pepe Alonso, Mark Simpson, intento triple de Mark Simpson, dentro. Dentro. Tiempo muerto que ha solicitado Manolo Cueto. Es el segundo tiempo muerto. ...74 para Caja Bilbao... ...79 para Puebla Granada... ...2:36 para el final... ...5 arriba... ...y esto está... ...complicadísimo... ...la afición animando... Thank you.
Good. Piña. Para Coldo Álvarez. Lanzamiento de Piña. Triple. 7 metros. Kevin Holmes. Mark Simpson. Lanzamiento triple de Mark Simpson. Dentro. 77-82. 1.50 para el final del partido. Good. Muchos nervios. Esto se está acabando. 5 arriba para Puleva Granada. 1.36. Hay falta personal. No, perdón. Lanzamiento. No. Sí, sí. Es posesión de 13 segundos que le quedan a Puleva Granada. Lanzamiento de Evelyn, balón al hierro, recupera el rebote Kevin Holmes, Pepe Alonso, Mark Simpson, lanzamiento triple de Mark Simpson, se sale, recupera el rebote Evelyn y hay falta personal de Mark Simpson. Lanzamiento de 1-1 para Luis Álvarez. Luis Álvarez, queda 1-13, Mark Simpson mete para Kevin Holmes y hay falta personal de Wood. Es la cuarta de Wood. Y lanzamientos de 1-1 para Kevin Holmes. Anotó el primer lanzamiento. Anotó el segundo. 79-84, 5 arriba para Puleva Granada. Falta personal de Román Carbajo. Cuarta de Román Carbajo. Queda 1 minuto, 1 segundo. Y lanzamientos de Clavero. Salió, rebote para Kevin Holmes. Mark Simpson, personal de Clavero. Tres lanzamientos para Kevin, para Mark Simpson. 51 segundos. Anotó el segundo. Y anotó el tercero. 82-84, 2 arriba para Puleva Granada. Clavero. Presión ambiental. Tumba. Piña. Es posesión, dice el señor Betancor. 10 segundos de posesión le quedan. Y 30 de marcador. O sea, 10 de posesión.
sesión y 30 para el final del partido. Luis Álvarez para Clavero. Valen los dos puntos y aquí está la clave del partido y de la eliminatoria. Tiro adicional para Clavero. Y esto está acabado. Hay tiempo muerto que solicita Manu Moreno. Este es el marcador a falta de 23 segundos, 82 para Caja Bilbao, 86 para Puleva Granada, 4 arriba. Adicional para Clavero. Que lo anota. Por lo tanto, 5 arriba para Caja Bilbao. Perdón, para Puleva Granada, que más quisiéramos. Marci. Lanzamiento. Vamos a ver. 3 lanzamientos. Es personal del número 11. Piña. Y lanzamientos para Pepe Alonso. Anota el primero. Anota el segundo. Y anota el tercero. 15 segundos. Falta personal de Mark Simpson a Piña. 1+1. Se va Piña. Perdón, ¿qué iba a decir? Se va Mark Simpson. Ya estamos ya en el final del partido. Final de la temporada. Y habrá lanzamiento de 1+1 para Piña. 85-87, 2 arriba para Puleva Granada. 13 segundos. Anotó el primero. No anotó el segundo. Aitor Zárate, lanzamiento triple. ¡Se sale! ¡Mala suerte! Pepe Alonso. Y ahora se acabó. Se acabó el partido, se acabó la temporada y el Puleva Granada estará en la primera división del ACB. Caja Bilbao estará en la primera B la próxima temporada. Simpson estaba sentado en el banquillo, la gente lo aplaude, pero es todo un dilema. Mark Simpson es aplaudido por el público de Bilbao, que realmente se lo ha merecido. Bien, este es el resultado final. Caja Bilbao 85, Puleva Granada 88.